Hola, por lo general no estoy acostumbrado a salir en los videos, pero aquí estoy, ¿no? Ahora estamos con un nuevo micrófono. Amigos, hoy les quiero hablar un poquito de mi experiencia anteriormente cuando vendía gallinas. ¿Qué días eran los que más se vendían? Nosotros en el mercado, cuando antes criábamos 200, 400, 600, hasta 800 gallinas, teníamos que ir al mercado, teníamos que vender cuando ya las gallinitas estaban gordas, cuando ya estaban en su tamaño adecuado, porque si le dejábamos aquí en la granja, era como que gastaba más comida de lo que debería de gastar, y esto es lo que se trata de evitar, ¿no? Ni bien las gallinas ya están gordas y grandes, al mercado, al mercado. Y bajo toda esa experiencia hemos ido un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y domingo. Los 7 días de la semana hemos estado por ahí, por el mercado, y los días que más venta nosotros teníamos en ese entonces era viernes, sábado y domingo. Esos eran los 3 días donde más se vendían a las gallinas. Y los lunes, martes, miércoles era aproximadamente de las... Sí, hacíamos acabar las gallinas, pero era más lento. Era como que se vendía 8, 6, si tú te ponías ahí a vender. Pero nosotros, lo bueno es que nosotros ya también conocíamos a personas que revendían. Y nosotros le llevábamos 20 gallinas, le dejábamos al aceño y pues... Ni 15 minutos ni media hora hacíamos ese proceso y ya teníamos listo la venta. Pero había ocasiones donde la señora no nos pedía, nos decía: todavía joven, tengo gallinas ahí, y nosotros teníamos que salir a vender sí o sí. ¿Por qué motivo? Porque las gallinas ya consumían más alimento y ya estaban gordas. Y entonces nosotros, normal, salimos un lunes y vendíamos de entre de 6 a 8 gallinas. Salíamos un martes igual, ¿no? Los días viernes llegábamos a vender hasta 15 a 20 gallinas, pero ¿en cuántas horas? Tampoco les especificaba. Era como que íbamos a las 6 de la mañana, 6, 7, 8 y 9. En 4 horas ya nos estábamos volviendo a casa a atender a las gallinas, a hacer nuestro día a día. Era bonito, hermoso, hemos ganado bastante experiencia, mi persona ha ganado bastante experiencia y actualmente quiero volver, ¿no? Poco a poco, como les digo, tengo 35 gallinas recién. Para fin de año quiero llegar más de 100 gallinas. Sé que lo vamos a lograr y es como que un poquito, ¿no? Sentarme aquí y contarles un poco de experiencia y también verme a mí porque raras veces salgo en los videos. Y amigos, no olviden suscribirse y nos vemos en próximo.